Bueno, mis amigos, ya estoy listo para hacer mi primer lance. Así que no voy a lanzar aquí muy lejos, aquí cerca. Vamos a ver si las encontramos. Ahí, más o menos. La voy a dejar ahí. Este lugar suele ser muy bueno en esta temporada para poder pescar lo que son las perch, las white perch. Vamos aquí nomás. Vamos a esperar a ver si hay pique por aquí cerca. Vamos a ver por ahí. Okay. Miren, como pueden ver, bien bonito el lugar, hermoso, hermoso lugar. Así que aquí vamos a estar pescando esta tarde y probablemente un rato por la noche también. Así que ahí estamos, al 100. Parece que aquí viene el primero. Vamos a ver qué está. Vamos a ver lo que está picando. Es una perch. Wow, miren, ve. Miren qué chulada de perch. Hermosa, miren. Hermoso white perch. Este sí ya se puede ir. Ok, solo que voy a traer un poco de agua. Vamos a ver por aquí. Ojalá que no me caiga. Voy a agarrar un poco de agua. Ok. Creo que esto es suficiente. Vamos a ver. Aquí la vamos a poner. Ahí está. Uy. No se quiere ir. Ahí va a estar. Ok. Vamos a hacer otro tirito hasta allá. La que pueda haber otro. Ok. Vamos a dejarlo ahí. A ver si pica otro. Ok. Eso me gusta, miren, mis amigos, de esta varita ultra light. Oh, man, miren qué hermoso perch. Y miren lo que le estoy poniendo a la carnada. Nice one. Yeah. Estoy usando esta cucharilla, miren. Yeah, nice perch. Yeah. Ahí tengo otra. Wow, parece que les está gustando el señuelito. Entonces, voy a seguir tirando con el señuelo. Tengo carnada en esas dos cañas. Y en esta otra cañita estoy usando el señuelito. Lo estoy dejando que baje bien al fondo. Y lo traigo despacio, despacio, despacio. Así que esperemos que... que sea una buena tarde de pesca. La verdad que tenía un buen rato de no venir a este lugar y lo había dejado pasar por alto, pero aquí estoy. Estoy trayendo bien abajo. Bien abajo. Aquí suelen haber muy buenos striper también. Cuando la temperatura del agua está bien fría. Ahí tengo otro, miren, miren.
¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren qué bonito, Y es otro perch. ¡Miren! ¡Qué calidad el perch! Bueno, el señalito en realidad que está trabajando muy bien. Ahí está. Tengo. Ya hay tres. Y este señalito está excelente para estas perchas. Como le digo, estoy tratando de traerlo bien despacio y que baje un poco al fondo, como a media agua. Ahí le pegó. Ahí está. Miren. Véngase. Oh, esta se jala bien bonito. Ahí está. Miren, ve qué calidad. Está bien. Estoy usando línea de 6 libras. Con esta cucharita, la caña de 6 pies. Y este es el señuelito, miren. Este señuelito, ahí. Le puse un líder de 4 libras. Y estoy usando este distorcedor. En fin. Así que voy a seguir tirando porque, como dice el dicho, mientras la racha sea buena, hay que aprovecharla. Créanme, con estas cañitas así, bien ultralight, se siente bien el pique. Oh, traía una hoja. Tal vez por eso no la atacaron esta vez. Ahí, despacio. Que venga casi a media agua. Y por ahí es donde se siente el pique. Ahí está, miren, ¿qué les digo? ¡Wow! Esta está grande. Miren la cañita cómo le hace. ¡Wow! Esta sí está grande. Esta sí. ¡Wow! Miren, ve. ¡Qué tremendas perchas! ¡Wow! Bueno, mientras la racha sea buena, hay que aprovecharla, dice el dicho. Ahí están. Y seguimos. Vamos a ver si puedo atrapar otra. Ahí está. Estoy tirando aproximadamente a unos 15 pies de aquí. Entonces, la verdad que traje carnada, pero la carnada como que no. Ah, ahí le pegó. A la carnada no mucho le están parando ahorita. Con suerte, tal vez puedo enganchar un striper también, porque aquí suelen haber buenos stripers. Oh, tengo una encarnada. Tengo una en la carnada. Ya vi una vara que se estaba moviendo. Pero ya tengo en el agua esta. Vamos a ver si vuelve a picar. Traigo otra.
traigo otra. Créeme, Kiko. Oh, ahí viene. Mire. Ahí está. Yo sabía que ya en esta temporada estaban las white perch aquí. Así que ahí se están sumando a la fiesta. Vamos por otra. Ahí. Es la ventaja de usar estas cañitas aquí, en estos lugares, así que el pique se puede sentir bien, bien. Y es muy difícil que una vez enganchada, mir, ¿qué les digo? Hablando está, mir, una vez enganchado cuesta que se desenganche por la acción de la caña. Oh, mir. Miren, ve. Ahí está. Wow, qué tremendo, perro. Ok. Bien. Oh, man, esta se lo trago bien. Ahí está. Ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La marea amerita el momento también. Cuando la marea está así, es señal que hay buena pesca, porque el agua se está revolviendo, la carnada anda nadando. Entonces cualquier depredador se atreve a atacar señuelo o carnada viva si está usando uno. Uy, 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 ahí sentí un piquete, pero no se enganchó. Ahí también. Vamos, otro lance. Ya va a entrar en otro rato, va a entrar la noche también. No sé si voy a tener la misma racha entre un rato, pero lo estoy aprovechando al máximo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Wow, qué hermosas perch. Miren, qué hermosas perch. Ahí está. Otra. La verdad que sí está bueno. Espero un momentito que baje. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esta sí jala bien. Miren. Oh. Ahí está. Ajá. Aquí viene. Aquí viene. Oh, wow. Gracias a Dios, se está dando la pesca. Man, parece que la carnada no le están parando bolas, pero al señuelo sí. Ahí vamos, ahí vamos. Uy, 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 ahí. Ahí le estaba pegando. Están como a mediación de lo más profundo. Y ahí algo cerca ya no pega. Vamos a ver. Ahí. No sé si alcanzan a ver hasta dónde estoy tirando. Entonces lo que estoy haciendo, como les dije, es recogiendo poco a poco.
aquí viene otra. Aquí viene otra. Wow, estas perchas pelean bien bonito. Miren. Qué hermosas. Bien. Wow. Ahí está. Ahí está. Oh, se saltó. Se soltó. Se nos llegó la noche, mis amigos, pero... Está bonito, ¿va? Sí. Siguen cayendo. Ahora con carnada. ¿Estás cayendo con camarón? No, le estoy poniendo lombriz. ¿Lombriz? Ajá. Están bien al fondo, entonces. Están al fondo. Uy, esta sí se tragó bien todo. Oh my god. Aquí viene otra. Aquí viene otra. Wow. Miren. Solo buenas perch. Wow. Se me llegó la noche. La verdad que quiero aprovechar la buena racha. Bien tempranito estuvo con los señuelos. Y ahora de tarde está con las lombrices. Pero bueno, aquí estamos. Esta perchita. Oh no, este es un spat. Este es un spat. Este puede ser, puede servir para carnada. Este lo podríamos utilizar como carnada. Esta está grande. ¿Sí?
Sí. Se iba a pescar así. Uh-huh. Y traía y lo vendía, puro raw fish. Sí. Sí, cuando logra caer, cae uno cuando bueno. Estaba bien, no se despega. El problema es que este bien. Este es tremendo, este pececito. Pero el que más tremendo es uno blanquito que tiene un lunarcito aquí así. Oh, sí. Ese lo va a hacer. Y no cae. ¿Verdad? Bueno, mis amigos, aquí, como dicen, en la pesca hace amigos uno. Aquí tengo un compañero de pesca, desde Guerrero, dice, ¿verdad? Sí. Le gusta la pesca también, mire. Y esta no me la sabía yo. Él está usando las plumitas para pescar. Le pone un plumito y ahí la lleva. Y aquí están las capturas que él ha tenido. Tiene varias y solo grandes también. Ahí está el brother con todo.